Días atrás se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Jesús María el gran remate de Cabaña Quilpo Norte. Bajo la modalidad virtual, la cabaña formoseña puso en venta sus mejores ejemplares Brangus. Vemos el informe. Mirá, la verdad que fue un gran remate, muy buen remate con muy buena hacienda para destacar todos los productos que vendimos de Remate Quilpo Norte, de Pedro Borgatello, padre e hijo, remate que lo daba Ganadera Daloso e hijo de Formosa, lo televisamos de acá de La Rural. Te diré que el promedio de los toros fue de 613 mil pesos y después la hembra está bastante dividida en la vaquillona de punta preñada que se vendieron dos del 50%, en 1,5 millones de pesos aproximadamente, y después una vaquillona preñada no de élite, sino la otra entre 500 y 700 mil pesos, y vendimos la ternera también de entre 12 y 15 meses, también entre los 500 y 600 mil pesos de promedio. La verdad que súper destacado, te diré que un remate para cabañeros, muchos cabañeros compraron en ese remate, bueno, con muy buenos valores, por supuesto. Creo que estaban muy conformes tanto Pedro, padre e hijo, como la gente ganadera de Daloso con el remate que pudimos dar. 550, 20 estoy por línea acá, fue una, 2.520.000 va dos. 550, decime que sí, Antonio. 521, 522 y en 2.520.000 pesos voy a vender y se fue. 50 te espero. 21, 22, 2.520.000 y se fue. No te espero, Antonio, ¿no? Y en 2.520.000 y se fue. Mirá, para mí destacar, Pedro Borgatello, padre, un tipo que hace 50 años que está con el Brangus. Te diré que nació un poco con el Brangus en la Argentina. Un tipo súper reconocido y con mucha cabeza puesta en la genealogía, tipos que si vos ves un catálogo de Quilpo Norte, ves desde los tatarabuelos para abajo, con todas las estadísticas de depths de cada uno de los toros, por eso por ahí un remate no tan comercial para el productor directo, sino que vienen a buscar por ahí algunas hembras de punta, algunos toros de punta para padre de plantel, los mismos cabañeros del resto del país.